Tener en cuenta las medidas de bioseguridad y de prevención durante su estadía y todos los temas de autocuidado, especialmente el uso del tapabocas, lavado de manos y en la medida que se pueda el distanciamiento físico. Por condiciones de seguridad, le solicitamos el favor de portar de manera permanente la escarapela que les fue entregada en el primer piso y esta también para que la tengan en cuenta el día de mañana a la hora de ingresar a este recinto. Eh, teniendo en cuenta la acogida que hemos tenido del evento, decidimos desde ayer abrir el canal de YouTube para la transmisión de este seminario y por eso ya contamos con este número de personas conectadas y los invitamos a divulgar entre sus colegas o personas que, pudieran que no pudieron inscribirse al evento en formato presencial se unan en estos dos días a través de nuestras redes sociales. Igualmente, a través de www.fasecolda.com, las personas podrán ingresar directamente a nuestro canal y allí podrán acceder a este evento. Gracias por atender nuestra invitación y de esta manera entonces vamos a empezar eh, nuestro, nuestro gran seminario. Para seguir paso a paso el evento, Volvemos a decirles, entonces entren a www.fasecolda.com. Por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Eh, los invitamos a entrar a las cuentas de Twitter @fasecoldaoficia, fasecoldaoficia, oficia sin L, arroba @finagro y arroba u @externado y a trinar con el numeral Seminario Agro. Ustedes no olviden, abran a sus redes sociales y allí pueden también hacer un seguimiento perfecto del evento. Déjenos conocer su experiencia y también entremos a este panel de discusión. También hemos creado un grupo de WhatsApp para todas las personas que están aquí en el recinto y para las personas que están a través de YouTube, a través del chat de, chat de ese canal. Entonces, les estaremos en el transcurso de nuestra transmisión colocando un código QR el cual este código los invitamos a que ustedes tomen la foto, lo escaneen para que a través de este correo ustedes nos envíen las preguntas que le quieran hacer a nuestros invitados conferencistas y panelistas. En caso de, requerir, de requerirlo, la universidad cuenta con una enfermería que está ubicada en el primer piso del edificio H. Es el contiguo a este edificio. Y si necesitan este servicio, por favor no duden en consultar a los organizadores del evento, que, como ya les informé, estamos identificados con la escarapela del logo azul. Bien, fortalecer las capacidades de los diferentes actores del mercado del seguro agropecuario a través de esta experiencia internacional es uno de los objetivos que abordaremos en estos dos días durante el desarrollo del seminario. Damos la bienvenida e inicio a nuestra agenda, e invitamos a nuestro escenario al doctor Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externada de Colombia, y al doctor Miguel Gómez Martínez, quien dará inicio a este evento. Bienvenidos.